Zuzenduko naiz, gero euskeraz galdetu nahi balin badezu, lasai asko. ¿Cuántos de vosotros conocéis Goiener? Levantad la mano. Bueno, ya conocéis. ¿Y cuántos de vosotras conocéis o entendéis vuestra factura y cómo llega el suministro de la luz a casa? Más o menos. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos, ¿no? Que hay un desconocimiento en la sociedad bastante grande en torno al tema del suministro de la energía eléctrica y de cómo funciona el mercado energético español. Entonces, pues voy a intentar explicar, si se puede, en 20 minutos, qué es Goiener. Y bueno, pues Goiener es, su forma jurídica, es un grupo cooperativo. En concreto, nace como una cooperativa de consumo. Para que os hagáis una idea, Eroski hace 25 años... o hace 30 años, no sé, cuando nació como una cooperativa de consumidores. Muchos ciudadanos que tienen un interés en comprar un producto en concreto, pues a un precio más competitivo, en unas condiciones mejores. Nosotros lo que queremos comprar en este caso es electricidad renovable. Y es un modelo que no me lo he inventado. Tuve la suerte de conocerlo hace 10 años en Bélgica hablando de cooperativas, pues aquel modelo cooperativo se podía aplicar, creía que se podía aplicar aquí y me lo traje de ahí a aquí. Pero cuanto vamos más al norte de Europa vamos, más fácil es encontrar cooperativas de generación de energía renovable, donde muchos ciudadanos se juntan, ponen una hucha y desarrollan proyectos eólicos, proyectos hidráulicos o fotovoltaicos. Bueno, esta es la diapositiva donde más tiempo voy a pasar. La energía se genera en los centros de generación, que pueden ser térmicos, nucleares, térmicos de gas, de carbón o nucleares, radiactivos, sucios. Pueden ser hidráulicos, gran hidráulica con mayor impacto ambiental, mini hidráulica con menor impacto ambiental, eólicos o fotovoltaicos, o a partir de la quema de biomasa también se puede generar electricidad.
Este es un negocio. El mercado eléctrico español está dividido en en tres negocios básicamente. La generación, el transporte en alta tensión que lo hace Red Eléctrica Española, una empresa semipública. El transporte en media y en baja tensión que lo hacen las distribuidoras, las habituales. Entre nosotros toda la vida, pues Iberdrola en el norte, Endesa en el sur, Unión Fenosa en el Cantábrico. Esas empresas que ahora se les conoce como el oligopolio, bueno, pues son las poseedoras de la red de distribución y en concesión. Nosotros, las pequeñas comercializadoras, no podemos entrar a ese negocio. Y finalmente, Goiener se encuentra comercializando. Para que os hagáis una idea, antes estábamos todos acostumbrados a utilizar la compañía de teléfonos, Telefónica, hasta que se liberaliza el mercado eléctrico y se abre el abanico donde un montón, bueno, muchas empresas pueden presentarse a comercializar los bytes, que serían lo que se liberaliza, lo que se utiliza para llamar por teléfono o los datos de Internet. Bueno, en este caso se liberaliza sobre el año 2008-2009 el mercado de la comercialización, perdón, y Goiener puede entrar a comprar en el mercado eléctrico, en el operador del mercado eléctrico, energía de origen renovable. ¿Eso quiere decir que a nosotros, a nuestro enchufe, nos va a llegar energía renovable? No, porque toda la energía se va a mezclar en la red. Sin embargo, la electricidad no se puede almacenar, con lo cual la oferta y la demanda tiene que estar en todo momento igualada. Al estar en todo momento igualada, este señor, que es el árbitro del partido, el operador, el regulador del mercado eléctrico, tiene que estar constantemente cazando la electricidad. Y todas las comercializadoras hemos de pedirle en la víspera o cada instante o a una hora antes. Es un mercado que es instantáneo incluso. ¿Cuánta electricidad vamos a querer y de qué procedencia? Entonces, lo que existe en los mercados de la electricidad son paquetes donde Goiener fomenta la generación de renovable porque va a comprar a X productores de generación renovable unas garantías de origen que se comprometen esos productores a generar. Es algo, digamos, un poco ficticio de alguna manera porque nos ha pasado en el anterior otoño que no ha hecho viento, no ha hecho lluvia y faltaba generación renovable. Pero, de alguna manera, los productores a lo largo del año se comprometen y pueden garantizar que son capaces de generar una cantidad de kilovatios renovables. Entonces, lo que estamos fomentando es que desde la sociedad, desde las instituciones, desde las empresas, se fomente el consumo de generación renovable, que a este operador le llegue mayor demanda de generación renovable para que éste tenga que decir, tú que quemas carbón y gas, no te enciendas, porque a mí la demanda que me llega es renovable. Y entonces, ese es el efecto que pretendemos realizar las comercializadoras de electricidad renovable. Bien, el siguiente paso de Goiener va a ser generar y va a ser generar a través de otra forma jurídica porque el mercado nos obliga a separar las actividades y evidentemente pues entraremos a generar a partir de fuentes renovables. Luego, a algunos les gustará más la fotovoltaica, a otros les gustará más la hidráulica, a otros la eólica. Pero bueno, ese es el objetivo. En un principio, fomentar el consumo a través de empresas éticas, que nos consideramos las cooperativas de consumo, y por otro lado, generar a partir de fuentes renovables. Y mientras tanto, pues bueno, también hacemos asesoría energética y un poquito fomentamos el uso de la eficiencia y el ahorro, que es tan importante como la generación renovable o el consumo renovable. Bien, como hemos dicho, Goiener tiene que comprar a generadores renovables actualmente, pagar a la red de alta tensión, pagar a las distribuidoras, a la red de baja tensión, para facilitar la tarifa a sus socios, que entre nuestros 7.000 socios,
Perdón, entre los 6.000 socios pasados tenemos instituciones, pequeños ayuntamientos, tenemos pequeña y mediana empresa, algunas ikastolas, tiendas y sobre todo pues el usuario doméstico. Este es el regulador del mercado eléctrico, donde tanto Goyener como bueno, muchas cooperativas en el Estado español, sobre todo nació las cooperativas independientes no municipales en Cataluña a través de Soma Energía. Nosotros entramos 2 años más tarde y posteriormente a nosotros hemos ayudado a crear en Cantabria, en Galicia, en Soria, en Guadalajara. Ahora mismo se está fomentando una en Madrid. Pues todas esas cooperativas nos asociamos bajo la marca Rescop, que en Europa venimos a ser unas 25 cooperativas grandes, unas 60 medianas, de la cual cuelgan unas 400.000 ciudadanos bueno, que tienen este tipo de cooperativas sin ánimo de lucro, con valores éticos, en los cuales pues fomentamos el consumo de electricidad renovable. Bueno, luego están las habituales que ya conocemos, que también compran en el mismo mercado que nosotros. Compran en el mismo mercado que nosotros, pero no me puedo ir esta charla diciendo que si tú en una especie, vamos a llamarlo subasta, no es una subasta, pero una especie de mercado donde la oferta y la demanda está controlada por 4 actores en un 80-90%, pues es evidente que tú controlas los precios del mercado. Y bueno, esto es lo que ha ocurrido también en este pasado invierno, bueno, pues donde estas cuatro empresas tienen casi todo el control del mercado de generación y casi todo el control del mercado de consumo, con lo cual son capaces de influir sobre los precios de la electricidad. Luego podríamos añadir que en Francia hubo una avería nuclear, que compraban electricidad en España, que eso hacía que los precios subieran, pero la especulación viene por aquí. Y bueno, no voy a decir ninguna mentira, si uno de estos, bueno, el año pasado Iberdrola fue sancionado por manipular los centros de embalse, varios embalses que tenía, y la electricidad que se tenía que generar a través de esos embalses, al ser manipulada, también influía sobre el precio de la electricidad. Entonces, ahí entran las centrales de ciclo combinado también, cuando las enciendes, cuando las apagas. El que tiene el control de la generación tiene el control de influir sobre los precios. Por eso queremos también en Goyener generar, para no tener que depender de todos esos precios que los controlan otros. Bueno, como os decía, empezamos con esto en el año 2012. En el año 2013, bueno, en el año 2012 empezamos entre la Agencia de Desarrollo Comarcal del Goierri, y Goierri, que está por aquí, y el Urbilgolanbide Escola, en Zubieta. Bueno, digamos que nos reunimos una treintena de profesionales de diferentes ámbitos, la economía, la informática, del diseño, del marketing, la ingeniería, consumidores, y bueno, pusimos en marcha la cooperativa, todo de forma voluntaria, y en el año 2013 bueno, pusimos una aportación de 250 euros, y en el año 2013 todavía no facturábamos, un año después no facturábamos ni un kilovatio, y había 700 personas que se habían adherido a la cooperativa poniendo 100 euros. O sea, estábamos diciendo que queríamos comprar electricidad renovable, y bueno, pues había un caldo de cultivo en la sociedad que estaba pidiendo que quería un tipo de fórmula así, la que adherirse. Y bueno, pues en el año 2014 hicimos las primeras pruebas, salieron exitosas y empezamos a comercializar esas 30 personas. A finales del año 2014 ya facturábamos las primeras 1.000 facturas. Y bueno, y afortunadamente iba creciendo todo el espectro de socios,
no solamente en el Goierri y en la zona de Donostialdea, donde básicamente éramos todos los promotores, sino que, como podéis ver, en Vitoria es la zona donde mayor sensibilidad energética hay a cuenta del fracking, del problema que tienen con el fracking y del problema que tienen con Garoña, y es la zona donde, bueno, mayor densidad de socios por habitante que hay en toda Euskal Herria. En Navarra entró más tarde digamos, el movimiento social, ya tenía bastante de fuerza en Navarra, pero bueno, ahora está cogiendo bastante fuerza. Y bueno, todo esto se traduce en que hemos abierto una oficina en Vitoria en diciembre, y este mes hemos abierto una oficina en Bilbao, con lo cual, aparte de las oficinas que tenemos en Ordizia, de origen, pues bueno, pues vamos para adelante. Somos 6.200 socios, pero gestionamos 7.000 contratos que se traducen en 40.000 facturas anuales. O sea, pensad que todo eso informáticamente requiere y administrativamente requiere de puestos de trabajo. Bueno, como veis, más o menos empezó en Vizcaya, perdón, en Guipúzcoa, que es donde está la mayor masa social, pero bueno, las demás también siguen fuertes y bueno, es proporcional al número de habitantes. En toda la península se puede contratar con Goiener, pero nosotros lo que promovemos es que cada región promueva su cooperativa y que haya un vínculo de cercanía entre lo que es el socio, el consumidor y su cooperativa. Que cuando llames a un teléfono no te atienda una operadora en Argentina o en Marruecos, y bueno, que tengas la capacidad de ir a una oficina y que la persona que te vaya a atender lo va a hacer sin ánimo de lucro. No te quiere vender un producto especulativo. Aparte de los socios que se asocian a la cooperativa de consumo aportando 100 euros, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía 7, vale, vamos bien. Aportamos 100 euros para contratar la tarifa eléctrica. Bueno, todas estas, pues, NERC Group, que es un grupo empresarial, Agencia de Desarrollo Comarcal, Escuela Profesional, el Ayuntamiento de Vera, la Banca Ética de Fiare, Red de Economía Solidaria de Euskadi, Asociación de Consumidores de Productos Ecológicos, una ingeniería. Erquide, estamos asociados en Erquide, el Ayuntamiento de Usurbil, el Ayuntamiento de Leiza, Navarra, el Ayuntamiento de Ea en Vizcaya, Asociación de Cooperativas del Goierri, Ayuntamiento de Alegría, de Oria, de Alegui, de Orendain, de Asparrena, Álava, Ingeniería Eléctrica, Ayuntamiento de Tolosa. Bueno, algunos ayuntamientos están asociados como colaboradores, aportan 1.000 euros o más, algunos contratan otros no. La mayoría de los ayuntamientos de Guipúzcoa contratan la electricidad a través de la central de compras que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. Entonces, salvo que seas un ayuntamiento muy pequeño y vayas a tu aire, pues ellos, por ejemplo, el de Orendain o el de Alegui, pues sí que contratan con nosotros, pero los ayuntamientos grandes como el de Tolosa lo hacen a través de la central de compras. Bueno, lo ideal sería que también, depende del color político que gobierne en su momento, pues hay una sensibilidad u otra a la hora de hacer este tipo de ejercicio. Bueno, pues afortunadamente, y era uno de mis objetivos cuando creé la cooperativa, era quitar a Goiener cualquier etiqueta política o que estamos acostumbrados aquí en nuestra querida tierra a ponernos etiquetas políticas en cuanto sale un nuevo producto. Pues bueno, esta disparidad y esta variedad de agentes económicos, sociales, pues bueno, han salvaguardado que somos un actor plural y que, bueno, que en Goiner tiene cabida todo tipo de asociación y de estamento. Como os decía, bueno, pues no tenemos todavía unos salarios muy boyantes, pero bueno, estamos en ello. Sin ánimo de lucro, la cooperativa reinvierte todos sus beneficios en personas que atienden el teléfono, atienden los emails y que, bueno, pues se dedican a la administración, a la informática, a la ingeniería, a la gestión
Y bueno, entre todos vamos sacando este barco adelante como podemos. Y bueno, pues ahí estamos. Nació entre 30 promotores. Esta es la segunda foto que hicimos, pero aquí en la escuela. En la escuela profesional de Usurbil. Que damos una charla, hacemos una visita este sábado, ya se han apuntado 100, 120 personas y hemos cerrado. La herramienta que tenemos, que a veces es más útil que el voto electoral cada 4 años, es esta. Es el contrato de consumo de energía renovable. Y bueno, a través de este contrato, que es similar al de las demás comercializadoras, pues las personas pueden contratar un punto o dos, digamos que cada uno puede poner tanto su hogar o el hogar de su hogar o el hogar de sus padres o su hogar o su tienda o su garaje. Digamos que cada persona tiene la capacidad de poner varios puntos de consumo. Las oficinas, ¿dónde las tenemos? Como os decía, aparte de las oficinas en Ordizia, Bilbao, Vitoria. Tenemos puntos de información y aquí en Donosti están el Infogune de Maús, perdón, la EcoShop de Maús en Amara y la oficina Vasca del Consumidor, Paseo Los Fueros. Entonces, si queréis, si os gusta esta historia que os cuento y queréis recomendarla, pues bueno, no tenéis más que iros. Y asesorar a la gente que vaya a estos puntos donde, bueno, una vez a la semana se atiende a las personas que van. Bien, ¿por qué? Porque hay un ¿por qué se genera Goiener? Pues porque estamos en un momento de no retorno ambiental, en un momento de no retorno democrático. O sea, no podemos, sencillamente no, hay personas que creemos que no podemos seguir así. Y que el cambio climático es real y que hay que electrificar el sistema eléctrico, el sistema energético, perdón, y tenemos que reducir las emisiones de CO2. Y que esto hay que hacerlo a través de empresas con valores éticos y sin ánimo de lucro y que no sean especulativas. Pueden ser con ánimo de lucro, pero sin ser especulativas. Bueno, es por eso que decidimos 30 personas en su momento echar a andar con Goiener, porque estamos cansados de que no se vea el sol en muchas ciudades. Que lo tengas que ver a través de una pantalla digital o de las catástrofes que genera la gestión energética fósil, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque no tenemos control sobre un bien básico, igual que prácticamente no tenemos control sobre los alimentos y estamos dejando de tener control sobre el agua, sobre la energía tampoco tenemos control. Entonces queremos tener también control. En este aspecto, ¿no? Para mí el agua, los alimentos y la energía son los tres piezas básicas para cualquier sociedad y tenemos que ser partícipes de su control. Bueno, este chiste habla sobre las puertas giratorias, ¿no? Cuando decimos que no es un sistema democrático, pues bueno, lo denuncian muchas asociaciones que los políticos determinan su segunda vida política en las grandes eléctricas que luego son las que regulan las leyes, ¿no? Las que por detrás escriben las leyes del mercado. Y bueno, pues Goiener participa en diferentes plataformas donde, bueno, se promueve que exista un mercado eléctrico más justo. Vale, me quedan cinco, menos, termino. Bueno, Goiener decía que es un grupo cooperativo donde está la cooperativa de consumo, que es Goiener Sociedad Cooperativa. Los voluntarios, como yo y algunos más que están por ahí dando charlas y explicando la pobreza energética y otras cuestiones, se regulan a través de la Alcartea para que si yo tengo un accidente en un coche me pueda cubrir el seguro. Perdón. Y hemos creado dos sociedades, una en Navarra, Nafarcop, y otra en la Comunidad Autónoma Vasca, Energiarekin, para generar. Dos entidades jurídicas para generar electricidad, donde los socios de Goiener podremos poner nuestros ahorrillos con un interés no mayor que el precio del dinero con el fin de bueno, comprar un tejado fotovoltaico, una turbina hidráulica, una turbina eólica o el proyecto de generación que los socios decidamos, porque para eso hacemos asambleas de socios donde tenemos todos un voto. Y ya está, y no me alargo más. Así que
Bueno, tenemos muchas relaciones con diferentes asociaciones. Lo más importante en este caso sería INER en Iparralde, que es un primo hermano que nos ha salido. Estuvimos apoyando desde sus orígenes en Bayona. Y estos de INER pues son una asociación, es una SL, digamos, donde todo aquel que quiere puede comprar acciones, participaciones y INER lo que hacen es concertar con ayuntamientos tejados públicos donde poner placas fotovoltaicas y bueno, y eso pues genere kilovatios y bueno, se revaloricen las acciones que yo tengo pues 100 euros, pues dos acciones. Cada acción cuesta 50 euros. Bueno, estamos metidos así en bastantes salsillas de estas. Y ya está. Bueno.